Lo que debes saber. Lo que necesitas saber. Lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día. Comprometidos con la verdad. Acabamos de salir de la reunión de la empresa, donde nos ha recibido el ingeniero Quinteros, en donde, bueno, habló con un grupo de compañeros representando a distintos sectores de la fábrica y ratificando lo que ya lo venía diciendo en los papeles, en la presentación de Buenos Aires. Aquí el compañero también, los compañeros tiraron distintas inquietudes a los dueños de la empresa y bueno, la respuesta siempre ha sido la misma, que es irreversible este tema. Así que el compañero le va a dar más detalles sobre este tema. Tuvimos reunión con los ejecutivos de la empresa, Glencore. Creo que el señor Quintero es el de mayor cargo aquí en la Argentina, y nos dijo definitivamente que el cierre es irreversible, que ni con ayuda del gobierno ni con ninguna ayuda el cierre es definitivo, limpieza, evacuación de todo lo que hay dentro del predio de la minera Aguilar, aquí Fundición El Aguilar, y después, bueno, limpieza del suelo ambiental, que es una exigencia del medio ambiente. El cierre es definitivo, limpieza, evacuación de todo lo que hay dentro del predio de la minera Aguilar, aquí Fundición El Aguilar, y después, bueno, limpieza del suelo ambiental, que es una exigencia del medio ambiente. Y bueno, fue muy duro para nosotros, todos los trabajadores, especialmente para los más jóvenes, pero bueno, ahora tenemos que negociar con el tema del pago que nos corresponde por los años trabajado en esta empresa. Hay un artículo, el 247, donde ellos recurrieron a ese artículo, una maniobra casi picaresca, pero bueno, nos llamaron a sentarnos para negociar, y la parte legal de nuestro gremio expuso sus inquietudes y lo que nos corresponde realmente para poder negociar, levantar el 247. El secretario de la UO dio unas alternativas para que la empresa Glencore pueda recurrir a otro medio de inversión de trabajo, ¿cierto? El ferrocarril, dijo que directamente que no es el ámbito de Glencore, que ellos no pueden ni con batería, ni con ellos procesan material que viene de la mina del Aguilar. Bueno, ellos dijeron que la mina El Aguilar en el norte tiene 3 años de vida. Están haciendo unas inversiones para que puedan buscar más vetas, más material, para que en algún momento, ¿cierto?, se pueda volver a reactivar. Pero por el momento dijo un no rotundo, así definitivamente rotundo, que por el momento no hay nada. La misma empresa Glencore en la Argentina, la gente de Rosario Arcín, fueron despedidos o bonificados con una elevada suma de dinero por año. Lo mismo que la gente de la compañía minera Aguilar allá en el norte, se fueron con el 125%. Entonces nosotros le dijimos que queremos que, ¿por qué no tienen que raliar? Dijeron que no nos están raliando, que no vamos a tener, ¿cierto?, nuestra compensación, pero hay que sentarse a negociar. Esto no es el final de toda la lucha que se está iniciando. Nosotros le hemos dejado bien claro que vamos a agotar todas las instancias en preservar la fuente de trabajo en los muchachos. Como decía bien el compañero, vamos a recurrir al gobierno, tanto provincial, municipal, y si hace falta nacional también, porque es un problema social que ha creado este despido, este cierre de fábrica. Entonces, lo que, como decía, nosotros decimos, el gobierno prometió en la campaña que va a haber más fuente de trabajo, que iba a ser el ferrocarril desde Capital hasta La Quiaca, rutas, casas, el cauchari, el tema de los paneles solares, litio. Bueno, en alguna parte capaz que los compañeros 120 puestos de trabajo se puede cubrir en esos lugares. Le vamos a preguntar y le vamos a ir inclusive con esas peticiones a las autoridades que correspondan para que solucionen el problema social que se está creando con estos despidos. Yo particularmente, mi opinión, yo no creo en la parte política, por mi experiencia. Soy ex trabajador de Zapla. Tuve una mala experiencia, por ejemplo, con el fondo compensador, así que no creo en los políticos. Ahora, de que nos quieran insertar en alguna empresa, tampoco lo creo. ¿Por qué? Usted me mira a mí,
yo ya estoy en la recta final, y como muchos de nuestros compañeros, somos gente grande, estamos, qué sé yo, con lumbalgia crónica, con algunas enfermedades en la columna. ¿Quién no va a recibir a esta altura del partido, como dice la gente del tablón? ¿Quién no va a recibir? En toda empresa exige 35 años y técnico, más para estas empresas que de fundición exigen 35 años y técnico. Y aquí en esta empresa yo lo he vivido. Los últimos jóvenes que entraron tenían que ser menos de 35 años y técnicos. Bueno, es la triste realidad que quedamos sin trabajo, mucha gente sin trabajo, gente que tiene su hijo estudiando en otras provincias, gente que tiene que pagar sus deudas, todos los compromisos que ha contraído. Quedamos sin obra social después de 3 meses, lo que legalmente corresponde, quedamos sin obra social, y bueno, esa es la triste realidad. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos constantemente con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad.